Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va ese confinamiento? Yo ya me estoy acostumbrando, o sea, para mí va a ser raro salir de casa el día que vayamos a salir. Pero bueno, oye, mira, que ya voy teniendo pelo. Ya voy teniendo pelo. Voy a actualizarme un poquito en el salseo y tenemos muchas cosas que comentar. No sé si me va a dar tiempo de todo porque Lorena me está esperando para hacer un... para lo que me está esperando. Me está esperando para ver una película, ¿vale? Entonces, como no quiero dejarla tirar, pues no sé si me va a dar tiempo hoy de tocar todos los salseos. Y si no me va a dar tiempo, pues mañana seguimos, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es volver a ver este vídeo del Hada de Amores, ¿ok? Que me lo dejé pendiente el otro día, que no lo grabé, los quiero subir al canal secundario, quiero dar mi opinión, además hay novedades. Se me ha pasado una cosa, se me ha pasado una cosa, y es que os iba a comentar antes de ver el vídeo unos tweets de un forero. Ya sabéis que Jorge CM era un forero que siempre estaba tirándome mierda y todas esas cosas. Y había unos tweets de este hombre que había puesto, porque como siempre están pendientes de todas las cosas que me rodean, de todos mis amigos que suben vídeos y de todas estas cosas, y había puesto como un tuit diciendo que la denuncia del Hada More era una puta mierda, que la denuncia del Hada More era... ¿A cuántos likes? Otra rapaz... No, 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 no. La semana que viene o la otra, que estaremos todavía en confinamiento para entretenernos, lo que vamos a hacer ya la próxima locura va a ser tinte. Ya rapado no, o sea, ya una vez. Yo creo que para la semana que viene o la otra va a haber pelo. Entonces, como habrá pelo, habrá tinte. No pondré tantos likes como la rapada, porque el tinte no es tanto como... El tinte no es tan duro como raparse. Pero lo pediré, yo qué sé, 200, 300 mil likes y me tiño de rubio pollo. Rubio pollo va a ser, ¿no? Y le han suspendido la cuenta. O sea, quería yo ver un tuit ahora y estaba preparando aquí el directo para pa ver un tuit súper hipócrita que había puesto. Y le han suspendido la cuenta al forero. Oye, pero si los foreros se reían de mí cuando a mí me suspenden la cuenta. Los foreros no se reían de mí cuando a mí... Bueno, venga, ya veremos el color. No es el momento. Pero, bueno, vamos a ver los likes. Vamos a ver si llegáis a los likes y ya discutimos el color. Yo veo que rubio pollo me puede quedar guay. Tiene que ser rosa, ya estoy inventando historia. Coño, rubio pollo, ¿no? Está de lujo, ¿no? Bueno, el caso, que este tío... ha incumplido las normas. O sea, es que se metían conmigo en el foro diciendo, ah, tú no... Y de hecho, tengo en la carpeta mucha basurita de este hombre. Unos tweets certificados donde él se burla de mí porque me suspende la cuenta y se pone a decir que lo que yo digo del DNI falso, que eso es una trola que yo me invento, que eso seguramente me lo estoy inventando y que cuando Twitter me ha devuelto la cuenta, o sea, básicamente lo que venía diciendo en esos tweets es que yo me estaba inventando lo del DNI falso, porque si eso fuese así, yo presentaba mi DNI original a Twitter y Twitter ya nunca más me suspendió la cuenta, ¿eh? Y que si a mí me suspendía la cuenta, era porque, bueno, porque yo incumplía las normas. ¿Ahora qué, forero? Ahora que... Muchísimas gracias, Andrea, por ese Bambi. Qué pena que no se puedan grabar los regalos que me dais en YouNow, para que luego los vean en YouTube también. Qué pena. Hoy sí he tocado una cosa aquí, en el OBS. Y lo que sí he tocado una cosita que ahora los vídeos en el canal secundario van a estar a 1080. ¿Vale? He modificado aquí un poco, lo vais a ver todo un poco mejor, porque lo he puesto a 1080. Para que se vea más guay, ¿no? Oye, lo que sí tengo que poner esto aquí un poquito más corto, ¿no? A ver, esto aquí. Recortarlo aquí, ¿no? A ver cómo se recortaba aquí. Así está de puta madre. Bueno, no sé si luego hará falta cuando sea más grande. Cuando haya 1000 espectadores. Pero bueno, pocas veces llegamos a 1000 espectadores. La cosa, Forere, ¿ahora qué pasa? Twitter, a ver, lo que yo supongo que, que el Twitter se lo habrá suspendido por cualquier gilipollez. Porque es que Twitter es una puta mierda. Pero me hace mucha gracia porque tengo un montón de tweets suyos criticando y riéndose de que a mí me suspenden la cuenta porque, oh, porque yo acoso, seguramente, porque yo tendré la culpa. Ahora, Jorge, ¿qué? ¿Tú también has incumplido las normas o es que Twitter es una puta mierda? ¿Ves cómo hay que callarse la boca? Hay que callarse la boquita, mi arma. Oye, si he cortado eso aquí, lo tengo que cortar aquí también. A ver, espérate, le he dado al, ¿no? No, le he dado al control. No, le he dado al. Aquí. Hay que callarse la boquita, mi arma. Si es que no hay que hablar de los demás ni reírse del mal ajeno porque tú no sabes lo que te puede pasar mañana. ¿Vale? Bueno, pues este hombre había puesto unos tweets diciendo que la denuncia de Hada More... Ahora vamos a ver por qué es la denuncia de Hada More. Hada More ha denunciado a Dara Jolien. Bueno, no sé, denunciarlo no la ha denunciado porque ahora mismo estamos todo el mundo en casa encerrado. Se supone que la está redactando para ponérsela. A Dara Jolien por unos tweets donde da a entender que ella ha conseguido su título de una forma poco ortodoxa, dando a entender como que utiliza su cuerpo o algo por el estilo, ¿vale? Que ha utilizado su cuerpo, vete tú a saber qué técnica, para conseguir el título y algo así. Algo así, ahora vamos a ver bien los tweets, ¿no? Y el caso es que Jorge dice que eso no le parece denunciable.
Que eso son tonterías y que además, bueno, el tuit ya lo ha borrado. O sea, estoy totalmente seguro, Jorge, que si en vez de esas expresiones alada hubiera sido a alguien a quien tú apoyes, seguro que hubieras dicho que es totalmente denunciable y todo el rollo. De hecho, sí que tengo aquí unos tweets que puso Jorge anoche, sin ir más lejos. La crítica o el comentario es hacer ver, por ejemplo, yo no contrataría a un abogado al que mirando un poco sobre él vea que se dedica a vender fotos en ropa interior porque lo que me genera es falta de profesionalidad. O sea, está diciendo, como Lada More tiene su Patreon y en su Patreon vende las fotos que le sale de su coño porque es su cuerpo. O sea, yo veo a muchos youtubers que suben fotos en ropa interior. Muchas influencers. O sea, me estás diciendo que si ahora mismo Windy Gear estudia la carrera de abogacía y se saca un máster para ser jueza, que no sería una buena profesional porque en su Patreon pone fotos en ropa interior. O sea, ¿en serio? Eso es exactamente lo mismo que decir que un médico. Eso es exactamente lo mismo que decir que un médico no puede ser un buen profesional si tiene tatuajes. O sea, que gilipollez, que tiene que ver lo profesional que tú seas o los estudios que tú tengas. Pero es que fijaros la hipocresía, ¿no? A mí que alguien se haga un Patreon o lo que sea y venda fotos suyas en bañador. O sea, ¿qué tiene de malo vender fotos suyas en ropa interior? Pues bien mona que es la chavala. Y bien que le saldrá su Patreon, ¿no? O sea, Jorge, ¿te da envidia que ella sí pueda y tú lo puedas? Es que no lo entiendo. ¿Qué tiene de malo? Si además este tío es feminista, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo que una chica suba fotos en ropa interior a su Patreon? O sea, que él no contrataría a ese abogado, a esa abogada, porque le quita profesionalidad. ¿Me va a reventar la cabeza con esta machistada? Me va a reventar la cabeza, o sea, increíble, ¿no? O sea, flipo, ¿no? Flipo. O sea, me parece repulsivo ese tuit, sinceramente. Pero la cosa es que no tiene nada que ver, o sea, exactamente. A ver, yo puedo ser en internet un payaso que te cagas y luego ser, ¿qué te digo yo? Trabajar, yo qué sé, abogado, juez, profesor. Una cosa es lo que yo haga en mi vida privada. Es que no tiene nada que ver, ¿sabes? Mira, yo por ejemplo tengo una faceta aquí en internet, luego tengo otra faceta en el colegio o en una reunión de la niña. Luego tengo otra faceta cuando estoy con mis colegas. Bueno, la que tengo con mis colegas es muy similar a la que tengo aquí en internet. Pero Javi, ¿ustedes criticasteis a la abogada de Miare porque bailara bachata? No. ¿Cómo voy a criticar a una persona porque baile bachata? ¿Eso qué sentido tiene? ¿A mí qué me importa lo que baile? A mí lo que me hizo mucha gracia es que añadiera eso en su currículum profesional en la página suya como abogada. Punto, ¿vale? O sea, que tiene gracia, pero que de ahí a que yo no la contratase por eso, ¿eso qué tiene que ver? O sea, como si quiere bailar sevillana. Es que mezcláis las cosas, ¿sabes? Mezcláis las cosas que dice Dala con las que digo yo, con las que, como si fuéramos, ¿sabes? Pero, aparte de esto, hay muchas otras hipocresías de los aliados, ¿sabes? Por ejemplo, he visto a Aracnefobia, hablando del tema de las denuncias y demás. Aracnefobia puso un tuit el otro día que no lo he dejado preparado, pero vamos, básicamente lo que vino diciendo era que le habían dicho que si yo seguía haciendo vídeos sobre ella o mencionándola, que era plausible demandarme. O sea, imagínate, Aracne, que te gastas 3, 4, 5, 6.000 euros que vale poner una demanda. Porque te llame hipócrita por pedir donaciones, porque te diga que estás obsesionada haciendo un blog de Dala. Aranne, mira, Aranne, estate quieta mejor. Vamos, si tienes para pagarme las costas, yo encantado, ¿eh? Si luego tienes para pagarme las costas, de puta madre. Raúl te ha donado 2 euros en YouTube. Muchísimas gracias, Raúl. Perdóname, es que estoy viendo esto. Muchísimas gracias, Raúl. O sea, aracnefobia amenazándome con demandas cuando ella tengo pruebas de que ella ha estado por ahí enviando audios privados míos. Audio y conversaciones privadas mías a otros youtubers. Tengo pruebas. Enviar conversaciones privadas puede ser delito. Depende con la intención que lo hagas. Mucho cuidado. Si tú quieres, Aranne, me pones esa demanda. Mientras que tenga para pagarme las costas y para la contrademanda, de puta madre, o sea, genial.
No tiene para mudarse, va a tener para las cosas. No, pero no es eso, Alarne, sino que a mí me hace gracia la persona que le haya aconsejado de mandarme. Yo creo que hay una persona en ese grupo, no voy a dar nombre, pero yo creo que en ese grupo hay una persona que incita, porque le encantaría que todos me denunciaran. ¿Sabes? Que todos me denunciaran. Porque de hecho, cuando a mí me llegó el burofax de Luis Endera, ¿quién le había dado la dirección a Luis Endera para que me mandase el burofax? Y entonces yo creo que hay una persona alentando a esta gente y mal aconsejándola para que pongan una demanda. O sea, una demanda tiene que. Para que una demanda llegue a algo, o sea, para que llegue a algo y no pierdan las costas. Mira, si ustedes veis Sálvame, por ejemplo, Sálvame, todos los días se están denunciando y casi siempre van las denuncias a la puta mierda y la persona que demanda tiene que pagar las costas. Y en Sálvame se dicen burrada. Mira, si queréis saber más, no me voy a enrollar mucho con este tema, pero si queréis saber más, buscar en Google la demanda de Mila Jiménez con Macoque, ¿vale? Tres veces la ha recurrido y tres veces que al final Macoque le tiene que pagar las costas a Mila Jiménez. Porque Mila Jiménez le dijo no sé cuántas cosas en una revista. Miraros también la denuncia de Pepa Jiménez contra Sálvame. A esta es una periodista que se peleó con Belén Esteban y la llamaron sinvergüenza, gentuza, gilipollas, sucia, no sé qué. Unas cuantas de. Tuvo que acabar pagando las costas también. O están todavía de recursos, no lo sé. Una demanda por derecho al honor, una demanda por criticar a alguien. Eso no tiene sentido ninguno, tío. Y menos cuando eres un Pepa Jiménez, es así. Y menos cuando eres un personaje público. Cuando tú te expones a internet, cuando hablas de tu vida privada, cuando subes vídeos a YouTube, cuando participas también. O sea, porque una cosa es que yo ataque a una persona que no me dice nada. Y otra cosa es cuando yo ataco a una persona y luego me entero que tiene multicuentas para insultarme. Que día sí, día también pone algo sobre mí o sobre mis seguidores en Twitter. Que abre MD a mis seguidores y se pone a insultarme. Que llama por teléfono a amigos míos diciéndole cosas mías de la vida privada. O sea, para que tú pongas una demanda por derecho al honor, si la quieres ganar, tienes que no haber hecho nada. Y tiene que ser una cosa que realmente te haya dañado el honor. No tiene que ser una cosa de la cual ya que no haya. Que tu fama ya fuese mala de antes, ¿sabes lo que te digo? Pero la cosa es que Jorge CM, antes ya de ver el vídeo de la de Amores, Jorge CM, en unos tweets que puso anoche, se puso a cachondearse del Hada y a decirle que seguramente la denuncia se la había puesto en el juzgado. En el juzgado, como cachondeándose de que la otra vez, diciendo que yo fui de farol con la demanda al poderoso Kron. Cuando yo ya he enseñado la demanda entera. En el vídeo que. En uno de los vídeos respuesta a Dross. O sea, en el vídeo que yo le respondo a Dross cuando me hace el vídeo de Loquendo, enseño toda la demanda completa que le puse al poderoso Kron. Que no ha llegado a nada porque los jueces no han considerado que tenga importancia como para llevarlo a juicio. Vale, me callo la boca. Yo ponerla la he puesto. Que no los jueces han considerado que. Fijaros, ¿eh? El poderoso Kron me dijo que ojalá me reventasen los intestinos por dentro con la enfermedad que tengo. Que tengo gusto yo y Dala por las jovencitas. Y no me acuerdo qué más. Fueron unos cuantos de mensajes insultándome. Los llevé al juzgado. Y no ha llegado a nada. Y eso no va a llegar a nada ya porque ya hace como un año. O sea, y eso se lo han pasado por el forro de las pelotas. O sea, imaginaros si lo que se han pasado por el forro de las pelotas, lo que me dijo a mí el poderoso Kron, imaginaros otras cosas, ¿vale? O sea, la ley es para cosas más fuertes, más serias, ¿sabes? La ley es, por ejemplo, para un vídeo de 18 millones de visitas como el que le hizo Wismichu a Dala. Eso sí veo yo que va a llegar a algo, ¿sabes? Pero me hace mucha gracia que Jorge y los foreros siempre se estén cachondeando de que quieren dar a entender que yo he falsificado esa denuncia. Porque tiene una errata y pone juzgado. Pero sin embargo, este mismo. Hostia, qué pena que ahora no pueda poner los tweets porque le han suspendido la cuenta. Este mismo forero tenía un tweet diciendo que yo le chupaba el culo al director de cine porque me había mandado un burofax y me iba a poner una demanda. Cuando a mí me mandó el burofax, el director de cine, lo rompí aquí delante de todos ustedes. Y no borré los vídeos. ¿Y dónde está la demanda que me iba a poner? No me la ha puesto. No me la ha puesto. No me ha puesto la demanda porque su abogado o su abogada le habrá dicho, mira, te voy a cobrar 3 o 4 mil euros por poner una demanda. Tú le has dicho las mismas cosas a él que él a ti. Él te está proponiendo un acuerdo para que hagáis las paces.
Y no te está diciendo nada que dañe tu honor. Le vas a tener que pagar las costas luego a él. ¿Sabéis lo que valen las costas? O sea, las costas son un porcentaje de lo que tú hayas pedido. Depende de lo que tú pidas, son las costas. Entonces, evidentemente, ha pasado un año casi de ese burofax, porque el burofax creo que fue mayo, junio, por ahí. Creo que fue el burofax que me mandó. Y a mí la demanda no me ha llegado, vamos. Entonces, ¿por qué los foreros y los aliades dicen que yo voy de farol porque pone jugado, pero luego lo del burofax lo aplauden? ¿Veis la hipocresía? ¿Veis la hipocresía o solamente la veo yo? Que a mí me parece muy bien que no me haya puesto la demanda porque iba a perder las costas, eso estaba clarísimo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver el vídeo de la Damore, a ver si tiene sentido la demanda que va a poner o no. Dallas Jodier, no sabes con quién te has metido. Para los que no sepáis quién es Dallas Jodier, evidentemente no es Dallas Review. Dallas Jodier era una cuenta parodia de Dallas Review. Parodia entre comillas, porque básicamente en esa cuenta se dedicaba a injuriar y a calumniar a Dallas. Pero El que podría ponerle una denuncia de cojones, ¿vale? Sería Dallas. A ese. Bueno, él tenía una cuenta con bastante repercusión, Dallas Jorier. Que además es que no se puede considerar a lo mejor una persona. Un personaje, ¿no? Digamos, ¿no? Porque Dallas Jorier, digamos que es un personaje de. Dado conocido por su cuenta parodia. Pero no se puede considerar una persona que no haya afectado, que no tenga repercusión, porque tuvo la cuenta de Dallas Jorier, que tuvo. No sé si llegó a tener como 1.000 seguidores o algo así. Y Dross ha promocionado su puta cuenta. O sea, imaginaros. O sea, no puede decir que no, es que yo soy una persona anónima que simplemente estoy en mi Twitter poniendo mis opiniones. No, churra. El putísimo Dross, en su canal secundario de 3 millones de suscriptores, te ha promocionado varias veces. ¿Vale? Y la. Yo tengo una carpeta, ¿no? Bueno, tengo una carpeta porque ese chaval, en un mensaje privado a una seguidora mía, me amenazó con reventarme la cabeza. También ha puesto cosas que yo considero calumnias hacia mí, ¿sabes? No son tan fuertes como las de Dala, pero por ejemplo, sí que puso lo del el tema de los jugados. Puso que como que dando a entender que yo había falsificado ese papel. O sea, vamos a ver. El que me acuse de que la demanda al poderoso Kron fue falsa, me está calumniando porque me está acusando de que yo he falsificado un sello del juzgado. ¿Me entendéis o no? Y luego, pues muchos insultos. También se puso a decir que yo intenté acostarme con otra persona teniendo mujer, ¿sabes? O sea, yo tengo material para. Yo podría denunciarlo también, ¿sabes? Pero el que podría bien denunciarlo sería Dala. O sea, yo tengo la carpeta suya con todas las cosas que puso, que ha puesto en todas las cuentas. Y son burradas. En el Twitter de Osuka lo podéis ver, o sea. De pedo. Bueno, ahora creo que aquí enseña algo. esta persona no solo ha tenido problemas con Dallas, Tío, ¿son ganas? Porque mira, yo por ejemplo, cuando estoy aquí criticando a los youtubers, me arriesgo a demandas, pero al fin y al cabo yo estoy haciendo mi trabajo. Oye, son gafes del oficio, ¿sabes? Esto es como el Sálvame, que lo hemos comparado muchas veces, ¿no? En el Sálvame están todo el día denunciándose porque tú has dicho esto de mí, porque el otro ha dicho otro de mí, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Son gafes del oficio, pero al fin y al cabo yo gano dinero con esto, vivo de esto, y si un día pues me toca pagar una multa, o si un día me toca otro. Pero una persona que puede estar tan tranquilo, que se dedica a su trabajo independiente de internet, tío, te merece la pena meterte en estos fregados, tío, de donde puedes salir muy perjudicado. ¿Por qué se encierra tanto ese chaval en meterse en un problema, tío? O sea, daros cuenta que mira, la demanda del hada, ahora la vamos a ver bien, pero la demanda del hada puede llegar a algo o no puede llegar a algo. Pero lo que pasa es que el hada, al ser abogada, al trabajar en un despacho de abogado, creo que incluso, bueno, no sé si lo puedo decir, pero bueno, otra cosa que iba a decir. No lo voy a decir por si acaso no se puede. Pero al hada no le va a costar dinero. No le va a costar dinero la demanda. ¿Me entendéis? No tiene nada que perder. Pero el otro señor, pues sí que se va a tener que ahora complicar la vida en buscarse un abogado, gastarse miles de euros, viajar a la ciudad de donde sea el hada. ¿Me entiendes? Aunque luego gane y no le sancionen. ¿Me entiendes? Pero, tío, si tienes tu vida, que no vives de internet,
¿Qué necesidad tiene ahora de gastarte? Y yo, un abogado vale caro, ¿eh? Un abogado bueno, en defenderte de un caso así, se te pueden ir, hasta que llegas a juicio, 8 o 9 mil pavos. Más el viaje, más no sé qué, se te van 10 mil euros. ¿Qué necesidad tienes de gastarte ese pastón? Que te puedes comprar un coche con eso. Y tener que viajar, complicarte la vida. No merece la pena, tío. Siempre, cuando estéis. Y eso se lo digo yo a mis seguidores, ¿vale? Cuando estéis atacando a alguien, siempre intentar no caer en calumnias, no caer en acoso, no caer en insultos, no caer en difamaciones, tío. Porque es que un día un youtuber se cabrea, os pone una demanda y tenéis que ir a juicio. Yo demandé a un chaval, que luego al final salió a suelto, alegando que él no había dicho eso porque yo no tenía certificado el tuit, no sé qué historia, no me acuerdo. Pero el caso, ya tuvo que venir a Sevilla, se tuvo que gastar dinero en un abogado, una pasada. Celopan denunció a alguien que le amenazó también con su perro, no me acuerdo qué historia. O sea, tío, no caigáis en esas cosas. Podéis opinar, podéis comentar, pero tío, no caigáis en delito. A mí no he tenido problemas con Javi. Aquí también ha calumniado y ha injuriado. Y sobre todo esto que os estoy diciendo, Javi tiene un montón de vídeos en su canal. Pues este tío antes se llevaba bien con Javi, cuando Javi estaba en contra de Dallas. Pero en el momento en el que Javi... Era seguido de pago. Nosotros lo conocemos aquí en el chat de YouTube, en el chat de YouNow, porque era miembro de pago. Javi hizo el game over a mi área, Dallas Llorier empezó a acosarlo y a calumniarlo con cosas como esta. Todo lo que tengo son capturas de pantalla porque este hombre ha visto que la ha liado mucho y ha decidido cerrar su cuenta. Veréis que pone Revan auténtico porque esta es como la cuarta o quinta cuenta de Twitter que tiene porque todas las otras se las han quitado por el acoso. Con... Pero es que lo que me hace gracia es como... A ver, tío, o sea, una persona con la que tienes problemas, una persona ya con la que no te gusta, con la que has tenido serios problemas, tío, porque yo estaba a punto de demandarle, ¿sabes? Una persona con la que tienes problemas, ¿por qué sigues alrededor de su movida? Y eso también pasa con el forero, como hemos visto antes, que me chapan la cuenta de Twitter, me creo otra cuenta diferente. Y al final siempre acaban apareciendo en mis notificaciones. Me imagino que será Forera, Cherry o algo así se llama. Tío, es Mutual de Antonia. Se sigue con Antonia. Antonia la sigue a ella y ella a Antonia. Y yo todos los días, hoy la he bloqueado. Todos los días aparece en mis notificaciones en varias ocasiones, en varias horas. A lo mejor una vez por la tarde y otra por la noche. Tío, y no me sigues. O sea, quiere decir que en un par de veces al día te dedicas a buscar mi usuario y a ver qué. A meterte en mi tweet y a meterte en las respuestas de mi tweet y a discutir con quien me dé la razón y cosas así. Tío, una persona así, si no te caigo bien, si no te gusta cómo pienso, si no te gusta mi ideología, vete y sigue a la gente que te guste. Pues este, el forero, la forera esta que os he dicho, el otro, el de la moto, siempre acaban apareciendo en mis interacciones. Aunque me suspendan la cuenta y me abra una cuenta nueva, siempre acaban apareciendo. Y es como, vamos a ver, ¿no me odiáis? ¿No que yo no os gusto? Coño, iros a seguir a Wismichu, a Miare, a Aranne, a esta gente, a los que a ustedes os gusta. ¿Por qué tienen que estar en mis cosas? Como podemos ver, aquí está contestándole a alguien y dice: entonces, según tu argumento, Javi y Dallas son aliades, incluida tú. Mientras Javi y Dallas han acusado a los demás de cosas fuertes que han hecho. Yo no he tonteado ni ligado con niñas de 13 o 14 años, por ejemplo. Y en... Telita, ¿no? O sea, eso es gratuito. Una cosa que sí os voy a decir, también que... Un beso, Luis, un abrazo, mi hermano. Una cosa que sí os voy a decir, aprovechando que también os he dicho que no caigáis nunca en delito y cosas de esas, es que os tengo que echar la bronca y que sepáis que condeno, porque a este chaval han cogido y le han hecho una página, o sea, le han hecho como dos o tres páginas web. Me quedo flipando, yo no lo sabía, pero me lo mandó, me dijo, mira, esto es lo que me han hecho tus seguidores. O sea, no sé quiénes son exactamente. Bueno, creo que sí. Creo que me lo puso. No me acuerdo. Pero la cosa es que le habían hecho una página web diciendo
como que era un criminal. Ay, no me acuerdo qué es lo que ponía. Que quería matar a Javi Oliveira y a Dala. No sé, le han hecho como una página. Como si fuera una Wikipedia, no sé, algo así. Pero con su foto real, con su nombre real. O sea, claro, el chaval afecta. También entiendo que haciendo, dedicándose a lo que se dedica, dedicándose a lo que dedica, que no quiere que se sepa quién es él. ¿Vale? Esto es como, por ejemplo, mira, hay cuentas que son anónimas en Twitter. O, por ejemplo, Señor Dios, que yo me llevo muy bien con él. Jesus Christ, que también me llevo muy bien con él. Y ellos tienen su cuenta en el anonimato porque, bueno, interpretan un personaje y tal, pero tampoco les importaría que un día alguien dijera, pues mira, este es tú. ¿Sabes? Pero claro, a él no le interesa que la gente sepa quién es él y su cara. Porque claro, imaginaros que un compañero de trabajo, o un vecino, o un primo, o alguien, dice, hostia, vaya tela a lo que te dedicas en internet, ¿entiendes? Entonces él no quiere, él tiene cierta obsesión con que no se le relacione con su identidad real. Pero de todas maneras, y yo, el que haya creado la cuenta, que no voy a decir aquí quién ha sido, pero que sepáis que me parece un abuso también. Y me parece un cerdo. Sí, es como similar a la página de Ardido. O sea, me parece muy cerdo el que haya cogido y se haya puesto a crearle la página web poniéndole las cosas que han puesto. O sea, porque si estamos criticándolo a él porque me haga ciertas cosas a mí, no hagáis lo mismo. O sea, ¿de qué vais, tío? Y que sepáis que condeno esa actitud. O sea, en plan, si estamos criticándolo, no hagáis algo igual o peor. Hipócrita, que soy uno hipócrita. De todas maneras, ya te digo, yo si fuera él, no sé si es que yo aguanto más la presión, pero yo si fuera él me sudaría la polla que me creasen esa página. O sea, en plan, a ver si te... de todas maneras, él es una persona que está todo el día peleándose con el Ozuka, con el Fumi, con el otro, con el de la moto. Se está peleando con un montón de gente todo el día en Twitter. Entonces al final es normal también que uno coja a algún niñato y se ponga a hacer estas tonterías, ¿vale? Es que te pones, o sea, si te pones a meterte en estos problemas, al final acabas en esta historia. Pero que sepáis que condeno profundamente al que haya creado esa página. Porque coño, si estamos criticándolo a él porque haga una cosa, no hagamos nosotros algo similar. Gilipollas, que soy gilipollas. En el siguiente tuit básicamente confiesa una calumnia. Porque dice, ya que lo máximo que he llegado a hacer es acusar de pedofilia a una persona. Ah, lo máximo que he llegado a hacer, como si no tuviera importancia, ¿no? Bah, chorradas, ¿no? O sea, ¿quién no ha hecho eso alguna mañana? Lo máximo que he llegado a hacer. Me acaban de mandar un email. Nah, ya sé que no eres tú, gamer. Yo sé quién ha sido. Bueno, no sé quién ha sido. Me lo ha dicho él, me mandó una captura. Y por lo visto es que encima es tan torpe que se ve el que le ha creado la página y se ve su apodo. Ya sé que tú no eres. Me dieron otros nombres. Pero que de todas maneras, que ya lo digo, que no contéis con mi apoyo para esas cosas porque yo esas cosas las condeno. O sea, yo estoy aquí de risas, ¿no? En plan, ajá, los foreros, no sé qué, no cuánto. Pero ya que creéis una página y hagáis esas mierdas, me parece que sois unos gilipollas los que hacéis eso. Pero fijaros en cómo le quita importancia, ¿no? Yo como mucho... He acusado a alguien de pedofilia. ¿Ea? ¡Qué tontería, ¿no? ¡Qué chorrada, ¿no? ¡Qué tontería, ¿no? Por cierto, mañana os tengo una sorpresa. No sé si mañana o el domingo. Me han dicho que a lo mejor mañana, a lo mejor el domingo. Pero vamos, del domingo no pasa. Yo creo que va a ser mañana. Pero vamos, del domingo no pasa. Os tengo una sorpresa que os va a encantar. No lo he dicho. No lo voy a decir. Pero es una colaboración. Y no es en mi canal, es en otro canal. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Por mucho que me digáis ahora, esto va. No lo voy a decir. Mañana lo veis, por el domingo, y ya está. Pero está guay, ¿sabes? Está guay. Habiendo... ¿Qué tío? Es que se le va la olla. O sea, en plan, dice, no... Yo lo único que he hecho es acusar a alguien de pedofilia. Indicios de ello y no pruebas sólidas. Acusar de un delito a alguien es calumniar a alguien y tú lo estás admitiendo. No es lo de Fachalán, lo de Fachalán es otra cosa. Sí, lo de Fachalán, mañana si nos da tiempo, que hoy no me da tiempo ni de coña, porque quiero tratar hoy los salseos. Lo de Fachalán es que hemos creado un servidor. Está Dada Amores, está Libertad de lo que surja,
Está una alienada, está Dala, está Wall Street Wolverine, Invictor, están unos pocos de youtubers, ¿sabes? Unos pocos de youtubers más o menos que somos Fachalán, ¿no? Con el nombre lo dice. Roma Gallardo creo que también está, sí, es verdad. Y hemos creado un servidor de Minecraft. Bueno, mañana si eso empezamos aquí a jugar, ¿vale? Yo no tengo ni puta idea de jugar Minecraft, lo toqué dos o tres veces aquí en directo y no lo volví a tocar. Pero mañana me meto ya. Cuando termine de tocar los salseos, mañana me meto y estamos un rato jugando en Fachalán. Que creo que empezamos mañana, no sé si mañana o pasado. En este tweet. Pero no es esa la Pues, ¿qué es colaboración. lo que ha pasado ahora? ¿Y por qué estoy yo haciendo este vídeo? Pues, como todos sabéis, he tenido una serie de problemas con LeanRichion. Porque básicamente me tiró 5 vídeos e intentó tirarme el canal. Pues tanto Javi como Dallas han hecho vídeo hablando de mi problema con LeanRichion. Y como ellos son los mayores enemigos de este hombre y me apoyan a mí, pues ha decidido venir a acosarme y a injuriarme a mí también. Que básicamente, tío, vamos a ver, el tema LeanRichion y Lada, amores, objetivamente, tío, Lada tiene la razón y LeanRichion es un gilipollas. Eso es objetivo. Lo que pasa es, claro, como ella es amiga mía y Dala y yo la apoyamos a ella, pues ya todos los aliados y todos los foreros van en contra de ella. Tío, es que no tienen criterio ninguno. Es como lo que hemos hablado antes, el forero, ¿no? Si Luis Endera va de farol, le parece bien. Si yo voy de farol, aunque no vaya de farol en verdad, le parece burla. Y ahí es donde. Si Lada More pone una demanda porque le dicen esto, le parece que esa demanda no vale. Si otra persona es la que pone la demanda, sí vale. La has cagado. Pues me ha dicho cosas como estas. Me acabo de dar cuenta de que LeanRichion y Lada Mores son similares, pero de métodos totalmente opuestos. Para dar veracidad a sus argumentos, uno se pone ropa y la otra se la quita. Bueno, yo esta expresión no considero que sea vulnerar el honor de nadie, ¿sabes? No lo considero denunciable. A ver, denunciable es lo que tú quieras. O sea, todo el mundo puede poner una denuncia. Yo ahora mismo puedo coger al tío Sur y denunciarlo por llamarme calvo. Otra cosa es que luego la denuncia la gane. ¿Estamos? Pero yo esto lo considero machismo puro y duro. Yo no lo considero denunciable, lo considero asqueroso. Pero tranquilos, que si esto de aquí no os ha parecido lo suficientemente machista, hay otros mucho peores que este. Como este de aquí, por ejemplo. En realidad no la ataco. No, no, no me atacas, para nada, no me atacas. Se pegó 2 días tirándole mierda. Simplemente digo obviedades. Y Obviedades. lo siguiente que te voy a decir es por simple intuición y escuela de la vida. Lo de escuela de la vida es que es patético, tío. O sea, yo vi el Instagram de este chaval cuando estaba público. Y es un poco cani, ¿no? Tengo que decir, ¿no? Pero lo de escuela de la vida me ha sonado al príncipe de Bel Air, ¿no? Un poco. Una mera opinión. A mí me parece que Lava no tiene ni la titulación y si la tiene, me da la sensación de que la ha conseguido con métodos poco ortodoxos. Por mucho que digas que es una mera opinión, esto de aquí es una injuria con publicidad. Ese comentario sí es más grave. A ver, una cosa sería que tú digas que a lo mejor. Claro, habría que demostrar. Habría que. Es una insinuación, pero habría que demostrar que la insinuación es más clara. Ahora me imagino que queda medio vídeo y ella enseñará mal. A ver, si tú dices que Lada Amores ha conseguido el título follándose a alguien o enseñando su cuerpo o algo relacionado con sexo, ahí sí estarías atentando contra su honor. Si tú dices que Lada More, por ejemplo, no sería lo mismo decir que Lada More ha conseguido el título porque tiene un enchufe. Mira, ¿sabéis qué? Un ejemplo muy claro es la demanda que me ha puesto a mí mi Ara y su madre. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en algunos vídeos he dicho que mi Ara ha conseguido algunas colaboraciones, o por ejemplo lo del cine de Luis Endera y eso, por enchufe, ¿no? Porque la madre conoce al director. Por su amistad con Wismichu, por. ¿Sabes? Por el colegueo, por los contactos que tiene, ¿no?
eso no tiene nada de malo, eso no es nada injuriable, ¿sabes? Yo lo que digo es obvio, o sea, y es demostrable, ¿sabes? O sea, es que es la verdad. Ahora, ¿qué es lo que están intentando ellos poner en la denuncia? Algo que yo no he dicho. Ellos en la demanda me están intentando meter que yo lo que he dicho es que ella ha conseguido su trabajo a cambio de relaciones. Podéis mirar en todos los vídeos de mi canal secundario y de mi canal principal que yo eso jamás lo he insinuado. Jamás. Porque es que de hecho no lo creo. O sea, en plan, yo siempre me refiero a los contactos que tiene la madre, a las amistades que tiene ella, a que se junta siempre con los que tienen más seguidores en vez de con los que menos. O sea, jamás he dicho yo que intercambie algo sexual por trabajo. Ni de coña. Es que no voy a decir eso porque ni siquiera lo pienso. ¿Vale? Entonces, ellos en la demanda están metiendo cosas que es mentira, que yo no he dicho. Por ejemplo, hay un vídeo que pone... Esto lo ha puesto después, ¿vale? Han metido un vídeo nuevo después que dice que yo he dicho que ella tiene una relación... No, espérate. Sí, que ella tiene una relación a cambio de dinero. Y es como... ¿Qué cojones? ¿Cuándo he dicho yo eso? Y ahora me voy para el vídeo... Al minuto que ellos dicen, y resulta ser que lo que es un directo donde estoy leyendo el foro cotilleando y estoy leyendo un mensaje de un forero que dice: es normal que Miare entre Ingrid y Winmichu se haya quedado con Winmichu porque el trabajo es el trabajo y le interesa más Winmichu porque ella es youtuber. Algo así pone, ¿no? Y estoy leyendo ese mensaje. Y ellos, en la demanda, han puesto que yo he dicho que ella tiene una relación por dinero. Y luego ves el vídeo y lo que estoy leyendo es un mensaje del foro cotilleando que ni siquiera dice eso tampoco, ¿sabes? O sea, claro, ¿por qué? ¿Por qué aquí qué es lo que pasa? Porque decir que una persona consigue colaboraciones, consigue trabajo, consigue seguidores por... Es que ella misma, en sus vídeos, ha reconocido... Que ella ha crecido por haber estado con Dala, por ejemplo. Hay un vídeo que ella dice, a ver, yo reconozco que el empujón me la ha dado por haber estado con esta persona, algo así, ¿no? Eso lo tengo todo archivado, lo tengo todo guardado. Pero es que eso no es malo. O sea, es normal. Por ejemplo, Lorena también tendrá más seguidores, o si quisiera subir vídeos en YouTube, tendría suscriptores por cuenta mía. O sea, no es nada de malo, ¿me entiendes? Y ellos... En la demanda mía, las quieren llevar como que yo estoy como que yo estoy insinuando que es algo sexual, ¿sabes? Cuando eso es mentira totalmente. Porque es lo que pasa, que aquí Dala Jorier sí podría estar insinuando algo sexual. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque después de poner esto... Porque las... hecho en una red social y me estás injuriando públicamente, además de que dices de que es simple intuición y escuela de la vida. ¿Me vas a criticar tú, a mí, mi titulación universitaria con tu titulación de la escuela de la vida? Y esta chica, a lo de que he conseguido mi titulación con métodos poco ortodoxos. A ver, claro, es que lo de poco ortodoxo, esa insinuación se une a esto, ¿no? Lo cierto es que ofrece fotos, según dice ella, en su cuenta de Instagram. Este like es de Jorier, ¿vale? Sin camiseta a cambio de dinero en su Patreon. Yo, os voy a ser sincero, aunque sea mi hija, ¿vale? Y objetivo. Yo tengo dudas de que esto se puede interpretar como algo sexual. O sea, porque literalmente, Lada... literalmente ella en su cuenta de Patreon sube fotos sin camiseta, sube fotos sugerentes, o sea, no nudes, pero sube fotos sugerentes. Entonces es que esto lo tiene que hacer un juez, yo no soy nadie. Yo creo que la demanda es flojita. ¿Sabes lo que te digo? Yo veo mejor que esto, por el bien de los dos y que no se compliquen ninguno de los dos, que no lleguen a una demanda. Yo lo que veo es que, bueno, Jorier ya ha eliminado su cuenta cuando se ha enterado que va a ser demandado. Ha cogido y ha chapado la cuenta de Revan Auténtico. Yo lo que le diría desde aquí a Jorier, que bueno, que se disculpe con las chavales, que le diga, mira, no he querido decirte esto, he querido decir lo otro,
Es que, ¿a qué se ha podido referir Jorier cuando ha dicho lo de métodos poco ortodoxos? Es que esto ya es lo que el juez decida, ¿sabes? Esto ya es lo que el juez interprete. Hombre, yo voy a ser sincero. Yo creo que la intención de Jorier era la que todos estamos pensando. Como diciendo que ha conseguido el título de manera sexual. ¿Vale? Ahora ya como el juez lo quiera, si ahora él se escuda en que se estaba refiriendo a otra cosa, que no sé qué, no sé cuánto. Hombre, la demanda es flojita. La demanda es más bien flojilla, os voy a ser sincero. No sé si puede llegar a causarle... a ver, no sería una multa muy grande, ¿sabes? Yo creo que si la gana la da, sería a lo mejor una multa de 1.000, 2.000 euros, algo por el estilo, ¿vale? Es como, por ejemplo, lo que me piden a mí, ¿no? 60.000, o sea, 60.000 no tiene ninguna lógica. ¿Me entiendes? O sea, 60.000, ¿qué me estás contando, tía? 60.000, ¿por qué? ¿Sabes? No es comparable, no es comparable. Yo la veo flojita. Yo más bien aquí lo que haría, si fuera Dalla Jorier, sería, oye, mira, porque el hada, no sé si más adelante lo dice, bueno, vamos a acabar el vídeo viendo esto. Temas sueltos e inconexos aguardan el veredicto del experto. La gente está buscando en internet opinión de mierda. Todo el mundo quiere conocer tu opinión de mierda. Yo, sinceramente, si fuera Dalla Jorier, le pondría un tuit a Lada y le diría, mira, Lada, lo siento, me he pasado. Porque ella misma ha dicho que si que la piensa redactar, ¿eh? Ella está cerrada en que la va a redactar y se la va a poner. Además, un abogado pide, no sé si al patrón o al padrón de su ciudad, los datos, cosas así, lo tiene más fácil como poner una demanda. No es como yo que necesito que me digan los datos, la dirección, el DNI o algo, ¿no? Un abogado tiene más contacto y más mano ahí, ¿no? La cosa que Lada me ha dicho que quiere unas disculpas. Que si él se disculpa, que no se la pone y oye, se queda la cosa ahí. Porque una demanda luego puede pasar un año, 2 años. Puede pasar un año a juicio. Luego otro año los recursos. O sea, ¿sabes? Entonces yo si fuera Jorier me quitaba de arriesgarme. Porque es que yo creo que... yo creo que es floja la demanda. Yo creo que es floja. Porque claro. Sería un 50 por un 50-50. Sería como el juez lo quiere interpretar. El juez puede considerar. Es que, tío, yo sinceramente es floja la demanda. Pero sí que creo que... ¿A qué se puede referir Jorier? Si no es a algo sexual. Es que no se puede comparar con la mía. Porque la mía es que claramente, y viendo todos mis vídeos íntegros, no frases sacadas de contexto como han puesto ellos. Se ve que yo no me estoy refiriendo a lo sexual. Se ve que yo me estoy refiriendo a los contactos que tienen, a las amistades, a lo que maneja, ¿sabes? Por mucho que ellos la quieran llevar por un término sexual, simplemente viendo vídeos enteros y viendo cosas, se ve claramente que no, que están mintiendo. Pero claro, Jorier, cuando dice que ha conseguido el título con métodos poco ortodoxos, y que encima luego está compartiendo like, quejándose de que suba fotos sin camiseta. Capaz Jorier se agarra a que se refería que era por enchufe. No, porque luego él no tiene otras afirmaciones diciendo que era por enchufe, que se refería por enchufe. Yo sí, yo es que no es que me agarre a que sea por enchufe, sino que los vídeos que han metido, si tú los vídeos los ves enteros, ves que en el mismo vídeo me estoy refiriendo a un enchufe por amistades o por contacto o por lo que sea. Pero Jorier no, Jorier en el mismo hilo se viene a referir a que la... Mira, aquí por ejemplo dice... Trabajo en un despacho de abogado desde que acabé la carrera. Lo único es que no puedo celebrar juicio. Y dice el inculto, el cuñado, que es un cuñado, dice, vamos, que haces café. O sea, él se cree que en un despacho de abogados solamente trabajan los abogados o los que hacen café. No, hijo, tienen a gente que redactan las denuncias, que buscan información, que hacen ahorrarle trabajo a los abogados que están ejerciendo en un juzgado. O sea, es que eres un cuñado. Y a la vista está que la que te va a redactar la denuncia a ti es una chica. Ella misma. Es que, de verdad.
Sí, yo, a ver, lo dejaría a interpretación del juez, pero es lo que os digo, es muy diferente la demanda mía que la demanda suya. ¿Por qué? Porque la demanda mía están sacando frases de contexto, están metiendo cosas que ni siquiera he dicho, están metiendo vídeos que van dirigidos a otra gente y lo meten como si fueran para ella y están intentando cambiar el significado de las cosas para darle el que ellas quieren, para que me puedan condenar a algo. Pero es que el suyo, es que sus insinuaciones, es que son más claras. Hola Iván. Es que sus insinuaciones son un poco más directas, ¿sabes? Entonces, bueno, ya veremos a ver en qué acaba esto. Yo, por supuesto, lo que le recomiendo desde aquí. Y Lada está de acuerdo. Lada está de acuerdo que si el chaval le pide disculpas, aparte de eliminarlo, que ya lo ha eliminado. Vamos, no lo ha eliminado. Lo que ha hecho cuando se ha enterado que lo van a denunciar ha sido chapar la cuenta. Por algo lo habrá hecho, ¿no? Pero yo lo que haría en el lugar suyo, desde la cuenta que tiene ahora, sería: oye, Lada, mira, te pido disculpas. No me quería referir a esto, me quería referir a lo otro. Y zanjar el tema, tío. Dejad de llenar los juzgados de tontería, que los juzgados están para otra cosa.